내게 달려와 내일은 더 빛나지 당연. Hola, hola, quimuchitas, quimuchitos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy les voy a hacer un maquillaje en tonos morado, así que espero que sí sea de su agrado. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Bueno, niñas, ya me puse base para sombras. Utilicé este que es de Yassie, ya saben, el único que uso. Bueno, este de Yassie y es en el tono neutral. Esto va a hacer que nuestras sombras nos duren y también pigmenten mucho, mucho más. Bueno, niñas, voy a estar utilizando la paletita de Colourpop, esta de Cabana Club. Y voy a estar utilizando el color moradito, niñas, que se me antojó este tono, está súper bonito. Niñas, bueno, entonces aquí vámonos a estar poniendo con una brochita pequeña. Busquen la más pequeña que tengan y vamos a estar colocando la sombra a toquecito. Más o menos hasta ahí, ok. Y después de eso vamos a tratar de subir un poquito y listo, ok, más o menos hasta ahí. Entonces me voy a hacer este ojo de aquí. Ay, no, los plieguecillos, qué rápido se nos forma, ok. Entonces ahí voy a estar colocando la sombra a toquecitos, ok, chicas. No sé qué maquillaje nos haremos, la verdad. No sé qué invento nos haremos, pero algo nos haremos. Algo saldrá de todo el desastre. Ok, niñas. Una vez que ya lo tengamos así, ahora vamos a subir el difuminado. Ok, niñas, bueno, aquí nomás a puro difuminar en toda esta zona, hasta más o menos pues ahí. La verdad es que quería hacerme un maquillaje que se me vino a la mente, a ver, tipo hacer un difuminado aquí y hacer la limpieza y luego hacer un delineado aquí todo perrón, pero pues no sé, vamos a ver cómo nos sale. Ahora vamos a estar cogiendo una toallita desmaquillante, ok, o pueden coger un cotonete, no sé, depende de ustedes. Y después voy a estar haciendo el corte de esta manera. Ok, niñas, luego voy a estar repasando un poquitito por si la pigmentación se ha disminuido al hacer el corte, así que le pasa un poquitín más o menos. Entonces ahora sí voy a estar colocando, niñas, un poquito de corrector aquí para poder hacer la corrección más bonita y pueda resaltar más, y aquí con el corrector resalta mucho más las cosas. Ok, bueno, entonces vamos a agarrar una brocha plana y papapam, vámonos a hacer el corte. Bueno, no tanto hacer el corte, sino vámonos a rellenarlo. Ok. Ando todito hacia atrás. Aquí le difumina un poco con los dedos. Y lo tratan de llevarlo hacia atrás, ok, más o menos para que les quede así. Bueno, entonces ahora cabecita piensa qué más te hacemos. Ok, niñas, ya pensé, entonces voy a estar poniéndome este color azul. Esto va a ser un maquillaje dramático, niñas. Y el color azul lo vamos a estar poniendo como el lado de aquí, con una brocha que sea súper planita. Entonces quitan los pliegues antes de colocar, después vienen aquí poquito a poquito y le van dando forma, niñas.
no vamos a, pues no vamos a poder ni difuminar ni nada por el estilo. Esta sombra se queda así tal cual. Entonces más o menos van así. Ok, niñas, un poquito así. Lo vamos rellenando poco a poco. Y en la zona de aquí ya venimos y nomás hacemos como nuestra marca. Y luego rellenamos todo esto. Como pueden ver, las sombras de Colourpop pigmentan muy, muy, muy bien. Y le pueden ir aumentando y aumentando y siguen pigmentando. Así que tratan de igualar todo, pues todos los lados de la sombra. Entonces aquí vámonos a limpiar, ¿ok? Si no quieren hacer este paso, bueno, como yo no sabía qué iba a hacer, entonces no puse antes lo que es la cinta. Pero ustedes, como ya saben qué hacer, pues antes de empezar su maquillaje se pone una cinta adhesiva para que así se eviten pues de hacer esto. Lo que yo estoy haciendo. Es que no sabía qué iba a hacer. La verdad es que tenía en mente un delineado, pero de ahí dije, ¿o será que me hago esto? Más o menos lo limpian. Ya que el azul es súper pigmentado, pues sí se demora un poco en limpiar. La verdad es que estaba pensando poner aquí en medio un brillo. Entonces voy a estar poniendo este tono de aquí, que es un celeste, niña, satinado. Ok, niñas, bueno, entonces en la zona de aquí voy a estar poniendo este tono, vean. Queda, creo que es súper bonito con el maquillaje. Va a ser como para dar una luz a nuestro maquillaje, ok. Entonces, ahí ustedes le ponen la cantidad que deseen. Yo lo voy a poner, pues, ya saben. Para que se vea, para que se vea. Ok. Bueno, entonces, ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar utilizando este cristal diamond de delineador de Jaycee, niñas. Es el número 02. Están súper buenos. Se los recomiendo. Están muy, muy buenos. Bueno, estaba en duda. No sé si delinearme en blanco aquí. Pero o le pongo delineador en glitter. La verdad es que estoy bien cabezona. Ok. Entonces voy a estar poniéndole delineador en glitter. Ok. A ver qué tal sale. Si la cago, bueno. Ok, niñas, pues así. Y van poniendo el delineador, pues. Plata en todo su. Ay, no. Ahí está. Y pensé que la había malogrado ya. Y niñas, fuera de cámaras me puse 4 piedritas, 2 chiquitas y 2 grandes, ¿ok? Más o menos hasta la mitad de nuestro ojo. Y bueno, el maquillaje según mi imaginación ya queda así. No sé cómo les parecerá, pero bueno, a mí sí, pues sí me gustó, aunque está bien dramático, pero sí, faltan las pestañas y lo demás, niñas. Bueno, entonces voy a estar hidratando mi rostro con este de Colourpop, el papaya. Aquí pueden ver el papaya. En la cajita de descripción estaré dejándoles el link directo de su tienda. Ok, se hidrata muy bien el rostro, que es algo muy importante y que no les puede faltar antes de hacerse su base corrector. Vamos a colocarnos el primer y también es una protección solar, así que viene 2 en 1. Es muy bueno, es de Otsu, niñas, y se lo recomiendo muchísimo porque sí, sí vale la pena muchísimo. A mí me encantó. Y niñas, bueno, entonces ahora sí ya me puse la base. Ahorita les muestro qué base utilicé. Es la de Colourpop, la de siempre, la número 7. Entonces con una esponjita vámonos a estar difuminando toda la base. La base que utilicé es esta de Colourpop, la número 7, niñas. Entonces ahora sí vamos a estar poniéndonos
el corrector de ColourPop, el número 45, niñas. Ay, no sé si sea así. 45. Pero sí me cubre bien las ojeras, así que sí me gusta. Entonces ahí, a los lados. Y bueno, basta nomás con una sacada de producto. Entonces, ahora sí nos ponemos a difuminar todito. Todito nuestro corrector aquí para que la nariz se nos vea. Ok, niñas, bueno, entonces ahora sí nos vamos a sellar el rostro con puro polvo. Ok, polvo translúcido y listo, pues. Ahí ya quedamos. Así nuestro maquillaje. Súper aromático, pero súper bonito. Bueno, el polvo que utilicé es este de ColourPop, niñas. Es el translúcido. Ok, niñas, ¿se acuerdan que no había utilizado los delineadores para la línea del ojo? La línea del agua que diga, de ColourPop. Bueno, la cosa que hoy día vamos a utilizarlo de esta colección de Gabbana Group. Y voy a estar utilizando este celeste que se llamaba Crystal Crush, ¿ok? Este tono. Entonces aquí me puse un poquito porque estaba probando a ver si quedaba el maquillaje con este tono. Pero pues no sé. Vamos a ver, me voy a poner un poquín por aquí. Ay, me da miedo. He dicho, es un tono satinado, pero a la vez un poquito mate porque se nota. Y mayormente, entre los delineadores satinados, al momento que lo ponen en la línea del agua no se nota mucho. Así que este de aquí es mitad satinado y mitad mate, más o menos una mezcla así. Está bonito. Y se nos miraría los ojos de esta manera. Ay, no sé qué color voy a poner aquí, no sé, estoy entre amarillo o morado. Y no sé qué color. Ok, niñas, creo que hasta parezco una mariposa. Bueno, entonces voy a estar colocando el morado, niñas, en la parte de aquí abajito. Así. Sí, 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 abajito. Y vamos a difuminarlo súper bien hasta por aquí. Más o menos así. ¿Qué tal les pareció la combinación, niñas, del amarillo y el morado? Yo creo que se mira bien. No se mira mal. Ok, entonces voy a estar poniendo el amarillo aquí, niñas, y voy a tratar de difuminarlo un poquito con lo que es el moradito ahí. Y pues ahí ya nos quedó este maquillaje, que está un poco extraño, pero está bonito. El amarillo que utilicé es este de aquí, niñas. El amarillo perrón. Para hacerme el contorno voy a estar utilizando la paleta Kawaii con coloración con Paola, con Yulisa Cosmetic. Entonces voy a estar cogiendo una brochita de DoColor, niñas, para el contorno. Y vámonos a estar difuminando un poquito por aquí, un poquito en la frente, por aquí y por aquí. Ok, eso sería pues todito. Ok, niñas, ahora de la misma paleta de Kawaii voy a estar poniéndome este rubor. Bueno, entonces vamos a estar colocándolo aquí en las manzanitas, niñas. Claro que pueden colocarse el rubor de cualquiera de su gusto de ustedes, niñas. Mayormente, pues ya saben, a mí me gustan los corales y así casi es muy poca la vez que utilizo rosa. Pero en algunas ocasiones, con algunos maquillajes, se mira bonito el rosa. Pero pues así nomás no me gusta mucho. Bueno, entonces ahí ya nos pusimos todo el rubor que necesitamos. Ok, niñas, antes de ponernos lo que es las pestañas, voy a estar colocando un poquito de iluminador en el lagrimal, niñas. Ok, un poquitín nada más. Ok, niñas, me puse estas pestañitas súper dramáticas. Bueno, entonces ahora sí me voy a poner el iluminador y después me voy a poner la máscara de pestañas porque ahí pues sí me demoro. Entonces voy a estar utilizando el iluminador de ColourPop de esta paleta y voy a estar colocándomelo con este abanico de DoColor. Ok, bueno, entonces venimos y lo vamos a estar colocando justamente aquí encima del pómulo, niñas. Vean, ahí. A brillar más que el sol. Bueno, entonces aquí un poquitín, niñas. Aquí arriba y aquí abajo. Ok. Sí. Y después un poquito por aquí. Chun, chun, chun.
a lustrar bien los cachetes. Venimos, ponemos un puntito en la nariz y lo difuminamos de esta manera, así. Y después venimos y ponemos en el centro de la nariz, niñas, que es algo que no nos puede faltar, así. Y difuminamos y listo, ahí ya nos quedó nuestra nariz y parecemos como un maquillaje de villana, la verdad. Pero sí me gustó la combinación de colores. Listo. Ahí quedamos, niñas. Ok, niñas. Aquí se delinean los labios. Muy bien. Y voy a estar utilizando el labial Moon de GC Empire. Este de aquí que me encanta es el... Pues ahí ven, el Moon. Esta vez sí voy a usar gloss, yo creo. Me lo voy a poner aquí. Y vamos a hacer... Okay, y así nos quedarían los labios. No sé si ponerle gloss encima o lo dejo así, niñas. A ver... o le pongo un gloss o no le pongo. O lo dejamos así, creo. Sí, yo creo que se mira bonito así. Así que bueno, mis quimochitas, quimochitos, este aquí es el resultado de este look. Espero que se les haya gustado. A mí me súper encantó, aunque parece un maquillaje de villana, pero sí se mira súper bonito. Así que bueno, si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este tutorial si es que les pareció bonito. Y de esa manera también me apoyarían mucho, niñas. Si son nuevas, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo video tutorial perrísimo. Así que bueno, yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto, niñas. Y nos vemos hasta mañana. Yo, you're up, get down, yo, whoa.